Beber agua salada es bueno para la salud. Experta responde, Foto Unsplas Beber agua salada se ha convertido en una tendencia pues muchas personas creen que al tomarla se puede librar al cuerpo de toxinas y aumentar los niveles de energía. Pero otras personas desmienten los supuestos beneficios de beber agua salada ya que aseguran que esta práctica puede llevar a la deshidratación e incluso a un daño cerebral. El sitio de internet de El Confidencial recoge la opinión de Sofía Gussi, experta en temas de vida saludable y fundadora de Practical Non-Toxic Living, quien decidió beber agua salada durante una semana y según ella, los resultados hablaron por sí solos pues notó su piel más despejada y mejoró su calidad del sueño. Sin embargo, una nutricionista de Reino Unido, de nombre Rhiannon Lambert, no está tan convencida de esos beneficios y mucho menos con la promesa de que desintoxica el cuerpo, a menudo nos dejan. Confundidos por estas nuevas modas que vemos en Internet y esta parece ser otra más que ha surgido y de la que debemos ser precavidos, declaró Rhiannon Lambert a The Independent. Foto Unsplash La nutricionista asegura que los estudios han sugerido que tomar sal con moderación puede ser beneficioso para regular la presión arterial. Sin embargo, demasiada puede provocar hipertensión. La experta admite que es necesario consumir pequeñas cantidades de sal, pero hace hincapié en que los beneficios de beber agua salada no provienen de la sal, sino del agua. En cuanto a la moda de tomar sal marina o sal rosa del Himalaya, en lugar de sal de mesa, Lambert afirma que la más beneficiosa es esta última. Otros expertos aconsejan usar la sal marina para condimentar la comida y la sal de mesa para beber agua salada como remedio casero, ya que tendría menos efectos negativos al ser menos potente. El Confidencial también publica la opinión de la nutricionista Frida Hari Westman, quien cree que beber agua con sal puede ser beneficioso cuando se utilizan las sales naturales correctas. Sin embargo, un aumento de su consumo puede conducirte a padecer deshidratación. Para evitarlo, asegúrate de no beber más de un vaso de esta mezcla por día, pero sí de beber mucha agua sola, aconseja.